Eta, segurazki, izango da, baliogarria izango da, DBH-erako eta batxilergo osorako. Ikuste duzu oso kalkula gainente politak dienaz. Bizti gabe, zorion du baita ere ikaslei, zuen esforzu batik, zuen lanagatik, eta bizti gabe, hasiko gara orduan sari banaketarekin. Lehenengo sariak, lehenengo laurak, izango dituzte diploma bana, emango dizkegu, eta kalkula gaiak. Eta gero, zuek badakizue, beka bat, Eusko Jaurlaritzako beka bat izango duzuela, ba, joateko Ingalaterrara, hiru aste barru, ba, ingelesera ikasteko. Beraz, hori izango da, lehenengo laura saria. Eta baita ere, zan dizuet, irakasleentzako baita ere badakago oparik txiki bat liburu bat, zuentzako bere lana errekonozitzeko. Beraz, aipatze momentu honetan, mesedez, igo ikasle eta irakaslea baldin bada sari hori jasotzeko. Vale, venga, Bekoña. Bai, igon baino lehenago, ni bai zerrentatzen doazenean izenak, esango doaz, izenak, ikaslearen izenak, ikastetxearen izena, baita bi irakaslearena. Me parece muy importante mencionar los tres aspectos que vamos a mencionar. Primero, el alumno o la alumna, porque para nosotros, hemos comentado más de una vez, es el eje del sistema educativo, es lo que nos importa y lo que da sentido a nuestro trabajo. También mencionamos el centro, porque el centro es la comunidad educativa en su conjunto, está ayudando en el proceso de aprendizaje del alumnado, muy importante. Lo ha comentado la viceconsejera también, la labor de los profesores que estáis incidiendo el día a día en el aula, en las prácticas de aula y muy especialmente en este caso al profesorado de matemáticas. Pero yo creo que tenemos que añadir en alguna ocasión otro factor, otro agente muy importante, que son las familias. Las familias, también estáis aquí representados, tendríamos que decir nominalmente también, el nombre del padre de la madre corresponde y aún los haitites que estoy viendo también aquí, abuelos que han venido también, ¿no? Porque entre todos estamos incidiendo y estáis incidiendo un poco en la labor del alumno y de la alumna, ¿no? Entonces, como os he dicho, voy a mencionar los nombres. Hay algún profesor que nos ha dicho en algún momento que no podía venir y algún cambio de nombres que solo tenemos pues, el nombre, nos falta el apellido, pero bueno, todos los entendemos que no ha podido ser porque en el cambio no nos han facilitado el apellido. Entonces voy a empezar a mencionar por orden de puntuación los premios. ¿Son en todos o voy mencionando por orden? Bien. Entonces, eta gero egingo dugu argazki orokor bat, taldeko argazki bat egingo dugu orgero. Vale, orduan, hasiko naz, lehenengoko saritua da, Alba Hernández Kostoia, ikastetxea Solokoetxe Bilbotik, eta irakaslea Miren Tuzet,